Tú sabes bien que no creo en las fórmulas mágicas, pero el día de hoy viene un invitado al programa que viene y afirma que te va a decir de manera práctica cómo eliminar el 90% de tus problemas. ¿Cuál crees que sea la fórmula, Joel? A ver, porque dice que obviamente todos tenemos problemas, es parte de la Todos, vida, estamos en todos. esta vida para aprender lecciones y para ser felices, pero eliminar el 90% y las deudas. Y las deudas, las broncas en pareja. A ver, ándale, esas son broncas. Sí. La inseguridad. La inseguridad. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay tantas cosas que causan Las broncas imaginarias. la cabeza. La loca de la casa. La loca de la casa, La como dice usted. trastornada de la casa. Mande. 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 Quédate con nosotros en El Placer de Vivir porque viene Daniel Colombo y te va a decir cómo eliminar el 90% de las broncas que tienes ahorita. Bueno, yo ando muy escéptico, Daniel, ¿eh? Y una vez se lo digo, pero él dice, écheme este otorito y van a ver que les voy a dar una técnica buenísima. Además, ¿cómo poder disminuir tu nivel de preocupación? Eso lo voy a agregar yo. Y por si fuera poco, ¿cómo afecta la ruptura amorosa a tu cerebro? Porque hay gente que no ha medido el impacto que tiene una ruptura amorosa cuando sigues amando. Cuando no amas tanto, pues a lo mejor culpabilidad. Ay, pobrecito, me da cosa que, pues sí me quería mucho, pero yo no. Y pues no es tanto el impacto para quien no ama. Pero cuando termina una relación donde sigues amando, donde tenías idealizada la relación, donde tú decías, es que esta relación es para toda mi vida y se acaba, el impacto a nivel cerebral es fuerte. Hoy te voy a decir cómo disminuir ese impacto para quien esté viviendo una ruptura amorosa. Así es que por favor comparte este programa. Te recuerdo que puedes escuchar el programa y también verlo a través de plataformas digitales. En canal de YouTube lo puedes ver el programa todos los días, pero también puedes escucharlo a través de Spotify y de Euforia de Univisión, el podcast de Euforia. Quiero que sepas que este programa es digno de escucharse de principio a fin, así es que ni se te ocurra moverle al botón, ni se te ocurra, porque va a estar bastante matón. Iniciamos por El Placer de Vivir, no sin antes decirte cómo ponerte en contacto conmigo. ¿Quieres platicar conmigo? Más 52 81 28 610 170. Repito, más 52 81 28 610 170. Nota de voz o mensaje escrito. Iniciamos. Te recuerdo que ya llegó Daniel Colombo y viene a decirte cómo quitar el 90% de tus problemas en la vida. Pero antes de que él hable, te quiero decir que hay mucha gente muy preocupona. Que cada día conozco a más personas que le están preocupando situaciones que no puedes arreglar ahorita. Que ahorita estás sufriendo por personas que ni te han dicho todavía nada, ni te han hecho nada, pero ya te tu a mí sí mente, me gusta. o sea, a ti sí, pero a mí no. O sea, que la gente desafortunadamente empieza a contarse historias por no estar en el momento presente. Por eso recomiendo el mindfulness, conciencia plena. Que cuando estés ahorita manejando, te concentres en manejar. Y cuando veas que tu mente se empieza a ir a otro lado, tú concéntrate en el momento que estás viviendo, en cómo se siente el peso de tu cuerpo, en tus trasero, en tus piernas, en tu espalda. Eso es conciencia plena, es vivir lo que estoy. Por ejemplo, yo ahorita que estoy transmitiendo el programa, estoy viendo una cámara y estoy concentrado al 100% en lo que estoy diciendo. Y si me llega un pensamiento derrotista, fatalista, negativo, pesimista, yo inmediatamente digo, no puedo dedicarte tiempo y lo dejo que se vaya. Así practico la atención plena del mindfulness. También te recomiendo que hagas una lista de todas las preocupaciones que tienes y cuáles tienen solución, cuáles serían su posible solución. Y las que queden sin posible solución es las que dejamos al tiempo. Y quienes somos creyentes se lo dejamos a Dios. Señor, tú que todo lo puedes, porque viene bien clarito en la Biblia. Lo que no puedas, dame tu afán y yo me encargaré de eso. Ahí está, te lo encargo. Y mientras, voy a estar feliz. Voy a poner buena cara a la vida. Esa es la fe. Pues no, ten, Señor, te entrego esto. Ten. Y sigo, ay, ¿qué voy a hacer? Pues no, no me lo entregaste, te va a decir.
Pues no me lo acabas de dar. ¿Por qué sigues así? No, entréguelo con fe. Y habla de lo que te preocupa con gente vitamina. Con gente que sabes que te va a aportar algo. No lo hables con gente igual de preocupona que tú y con gente frustrada, amargada, con gente que está... No te va a entender. Al contrario, le va a echar más leña al fuego. Ahí están mis tres recomendaciones breves. Y ahorita voy a hablar del desamor. ¿Tú sabes qué porcentaje de gente termina las relaciones por redes sociales? A ver, contéstenmelo por WhatsApp. ¿Cuántos? Yo estoy en ese porcentaje, me terminaron. Pues sí, te dejaron en visto y nunca más te volvieron a contestar. Sigo en espera. Vamos con la nota de Joel, a ver con qué me sorprende el día de hoy. Doctor, usted ha viajado en cruceros en el océano, ha utilizado pues diferentes embarcaciones a las cuales ha hecho viajes. En ríos también, en barcos de río, en el Nilo. En el Nilo. Y también en el Danubio. No, frío no. No fue uno que estuvo frío, había mucho miedo. Ah, ese es Alaska, mi reina. Ah, pero estuve por allá. Sí, ahí también allá en el Tierra de Fuego. Ah, bueno, pues espérese para el 2028 porque están haciendo el barco, el supercrucero más grande que el Titanic. Ya está cerca, hay barcos que son grandísimos, pero este está un poquito más, pues no un poquito más, sino son 324 más de metros a comparación al Titanic. Son... De frente tiene 269 metros el Titanic y este va a tener 324 metros más. Y se espera que va a finalizar hasta el mes de octubre del 2028. Dentro de las novedades que va a tener este supercrucero, va a tener un centro médico. Va a tener... ¿Del centro médico qué? ¿Rayos X? Rayos X. ¿Una resonancia? No, resonancia se la hacemos aquí. Todos los cruceros tienen centro médico. Todos, pero este va a tener eso específico. ¿Que ocupa rayos X la persona? ¿Que ocupa una resonancia? Aquí se lo vamos a hacer. Es lo que va incluyendo. Biblioteca. ¿Que una biblioteca? Bueno, pues ya también lo hay, está bien, lo hay en otros barcos. Piscinas de grandes tamaños que va a tener como actividades deportivas, que muchos ya las tienen, por supuesto, pero dentro de esto, de los amantes de la gastronomía, y según expertos, que va a ser valorado con 5 diamantes, este super crucero que está por lanzarse en el 2028, que está en construcción, pero que se va a lanzar. Es el más grande de todos. Que ahorita va a más grande que el Titanic. ¿Más que el Icon? Más que el Icon, no. O sea, comparado, estás hablando del Titanic. Sí, estoy comparando con Titanic. Ni se parece al Titanic. No tiene nada que ver con el Titanic. No. Oye, muy diferente, porque no tiene balcones. Tiene 8 opciones de habitaciones que tú puedes elegir. No describen aún las habitaciones, pero pudiera ser que estén padres. Bueno, me esperaré para mis vacaciones entonces. Ya lo veré. Gracias. Ya lo veré. Gracias por tu nota, fue. Es muy bonito viajar en crucero. Te despreocupas de muchas cosas, incluyendo el equipaje. Y ahí te dejas todo y te bajas, te subes, te traes a tu lugar, llegas, desembarcas, subes y es muy cómodo, viajar en crucero. No se marea. No, qué esperanzas. Hay gente que sí se marea, hay gente que se la pasa los 7 días del crucero mareados, guacareando. Todo. Uy. Vamos a una breve pausa. Daniel Colombo está aquí. Si quieres platicar conmigo, más 52 81 28 610 170. Dime dónde me estás escuchando, por favor. Me encantaría escuchar tu melodiosa voz. Ahoritita volvemos. No te vayas. Estás en El Placer de Vivir Internacional. David McClendes, que es un experto en datos y experto en relaciones a través del internet, publicó algo bastante fuerte. ¿Cuántas relaciones crees, Joel, que se han visto truncadas debido a las redes sociales? ¿Una de cada qué? Una de cada 6. ¿Frío? ¿Una de cada 6? Más o menos. Más. ¿Más? O sea, es la pandemia. ¿Cuántas, Cesarín? Tú que andas en busca del amor, que andas a ver cuántas, Cesarín. Yo le apuesto más que Joel. Yo digo que 4 de 10. ¡Ay, tanto! ¡Tanto! ¡Qué fuerte! Una de cada 3 relaciones se ve truncada debido a las redes sociales. ¿Por qué likeaste a esa vieja? ¿Por qué sigues a esa que enseña las... Esas, ¿las qué? Las esas. ¡Ay! ¿Por qué sigues ese pelado? ¿Qué tiene ese que no tenga yo? No preguntes, mi rey.
No, mi rey, pues te pones a compararte, pues a dónde vas a dar. Pues sí, oye, es que vi un mensaje, es que ¿por qué estás platicando con tu ex compañera, con tu ex? Con la ex también, no nada más ex compañera, con la ex novia, con la expareja. Con la familia. ¿Por qué con la familia no va? Pues ya no tiene nada que ver, si ya no andas con la... ¿Con la familia de quién? De la ex. Ah, yo pensé que con la mía. Pues no, 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 con la familia de la ex. Ah, pues es que a veces las mamás, o sea, las ex-suegras. Ay, mijita, es que la que trae ahorita, no, mijita. Hoy cumpleaños, felicítala. Nada que ver contigo, hoy felicítala. Felicítala, ah, ella por... siempre nos hablaba. Es bien buena, y aparte me hacía un arroz con mamá, leche. Mamá, pero ya trae otro, imagínese. Sí, pero pues le voy a hablar a mi suegra. Señora linda, ay, pura bronca hijita, ocasiona. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo quiere que esté, señora? Si ya vi que aquel anda con alguien ya. Ay, pero es que siempre te quiso. ¿Cuánto crees que dura la tristeza después de...? ¿Después de qué? Siempre te quiso, ¿por qué dirán eso? Siempre te quiso. Y mira, mijita, aquí entre nos, uh-huh. A esta... ¿Qué? No la quiere. No lava ni los platos. No, y aparte es una arrastrada. Se desahoga. Mira, cada que viene aquí a la casa, no como tú, mi amor. Y también era igual de arrastrada, que no se haga. Sí, hablaba de ella. Sí, también se la comió viva. Bueno, la tristeza y el dolor puede durar de 6 a 2 años. ¿Hay tanto? Sí, señor, claro. Yo tengo amigas. Yo apenas llevo uno. Pues sí, pues con eso tienes. Hay 3 sustancias que se disminuyen: la oxitocina, la dopamina y la serotonina. Las 3 alegres comadres cuando termina. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? No, perdón, se me fue. Oxitocina, porque los abrazos, ya no hay abrazos, ya no hay besitos. La oxitocina baja. La dopamina, porque cuando enamoras, se eleva la dopamina. Cuando sientes la taquicardia, cuando tienes ganas de ver a la persona. Y la serotonina, porque pues hablábamos muchas cositas de amor y aparte pues estar contigo, pues bajan esas sustancias. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Elevarlas? ¿Reunión de amigos? ¿Ahora es cuando hay que buscar a la familia? ¿Ahora es cuando? ¿Cómo le haces, Georgina? ¿Algún día has padecido de mal de amores, Georgina? Dime, te escucho, soy todo oídos. Hola, doctor. Hola. Hola, doctor. ¿Algún día has sufrido de una ruptura amorosa, Gina? Sí, la verdad sí, doctor. ¿Cuánto tiempo te duró el duelo, las lágrimas, la lamentación? Andabas como la llorona por toda la ciudad, dime, ¿cuánto te duró? Ay, me ha durado toda mi vida. ¿Todavía? Georgina, verdad. ¿Pero cómo, Georgina? ¿Cuántos años tienes ahorita? Pues, ¿qué tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo 48 años. ¿Desde los 20 años? O sea, ¿tienes 28 años llorándole a este? Sí. Oye, sí, pero... doctor. 28 sí. Años llorándole a... ¿Pero ahorita estás con alguien? Sí. Estoy con otra persona. ¿Y no? Pero al igual, a la otra persona, si yo escucho una canción, le lloro. Oye. Si yo le veo... Lo lloro. Pues, ¿qué le daría, joder? A ver, ¿qué te daba aquel que lo sigas extrañando? A ver, ¿qué es lo que más extrañas de alguien después de 28 años? Y no me dio nada, doctor. Y no me dio nada más que... Ay. Cuando estaba yo con él, ajá, era lo más lindo. O sea, él todo el tiempo riéndose, todo el tiempo buena gente, todo el tiempo lindo, ¿sí? Eso es maravilloso. La persona es maravilla, de verdad. Claro, pues él se quedó con otra persona. O sea, él te cambió por otra. Sí, o sea, siento que tú no era para mí, no era para mí. Entonces, ¿por qué le sigues extrañando si no era para ti, Georgina? Exacto. Hasta la fecha, doctor, a mí me lo mencionan y más porque pues tengo maneras de saber de él cercanas. Y de verdad, sí, es algo que de verdad hace poco todavía digo canciones donde sí, ahí, por ustedes ha oído que sí, es ese amor, el que duele, el que se siente todavía, me duele el estómago. Y yo lo llego a ver en alguna reunión, me duele el estómago. Bueno, ahí te va la recomendación, Georgina, ¿eh? Haz una lista de todas las razones por las cuales terminó esa relación hace 28 años y tú hazte una carta dirigida a ti. A ver, aquí están las razones y luego te haces una carta. Yo, querida Georgina,
Después de todo lo que acabo de leer, por todas las razones por las que terminamos, tengo que decirte eso, que le hable la Georgina de 70 años a la Georgina de 48, a la de ahorita. A ver, vale la pena que sigas extrañando a alguien así, 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 hasta que te oigas a ti misma, Georgina. Tú, la Georgina adulta, la yo mayor, la Georgina de 80, de 70 años, le va a hablar a la Georgina de 48 para que le ponga una regañiza, pero bien dada, porque le sigue llorando un pelado que ni en el mundo te hace ya, Georgina. ¿Quedó entendido? Exacto. Mira, pues, ¿qué tienes, Georgina? Y aparte, ¿no estás fea? ¿Y ya tienes otro? Pero pues, el otro no me quiere, doctor. ¿Oye, entonces para qué sigues con él? Esa parte, ay, bueno, no, eso lo vamos a platicar otro día, pero no estés con alguien que no amas, Georgina, por favor, ¿eh? Es muy malo. Yo estoy seguro, a ver, no soy brujo, pero te voy a adivinar algo. Tú sufriste abandono por parte de alguien importante en tu vida en la infancia. Yo me fui de mi casa. ¿Te fuiste de tu casa? Ajá, me fui de mi casa. Me fui a Estados Unidos. Ajá. Y amoré mucho a mi familia. Pues sabes, ahí está la herida del abandono. Ahí la tienes bien presente. Y quienes tienen la herida del abandono, a veces andan mendigando amor, desafortunadamente, porque traen la herida. Creo que una terapia te caería de perlas, Georgina, ¿eh? Yo una terapia. Escucho y todo me llega. Todas esas pedragotas me llegan y bien duro. Bueno, pues ahora espero que te llegue lo que acabo de decir ahorita. Georgina, te mando un abrazo enorme y deseo que estés bien, Georgina. Bendiciones para ti. De igual manera, a todos ustedes, yo los bendiga y que les siga dando Dios esa sabiduría. Pues casi no entiendo. El alma y el corazón. Sabiduría. Dice, sabiduría. Gracias. El don de la sabiduría lo pedimos antes de empezar el programa. Se lo pido a mi Dios. Te queremos, Georgina. Te queremos. Hermoso César, gracias. Hermosa tú. Hermoso César, dijo, no dijo hermoso. Hermoso fue. Equipo. No dijo dijo César. Yo entendí eso. Una pausa. No te vayas. Esto es El Placer de Vivir Internacional. Ahoritita volvemos. Un gusto recibir nuevamente en El Placer de Vivir, como ya se va a hacer costumbre que venga mensualmente, Daniel Colombo, un hombre que está capacitado por John Maxwell Team, y aparte ya pertenece al team de John Maxwell, autor de bestsellers traducidos a más de 30 idiomas. Además, él es autor bestseller, 33 libros, conferencista internacional que está en mi país y que viene el día de hoy a decirte cómo eliminar el 90% de los problemas de tu vida. Ya si el título del programa no te agradó o no te llegó, oye, ya no sé qué título ponerle. ¿Cómo eliminar el 90% de los problemas que tienes? Mira, si con un 10, yo estoy contento, Daniel. Bienvenido al programa. Muchas gracias, César, por esta nueva invitación. Y la verdad que es cierto, nosotros tenemos la tendencia como raza humana a hacernos problemas por todo. Dificultades mínimas ya las agrandamos en nuestra mente. En la psicología, tú lo sabes muy bien, tiene un concepto que es el pensamiento catastrófico, ¿sí? Cuando no pasó nada, pero ya lo estás dictaminando como que va a ser catastrófico. Y ese es el gran mal de este tiempo, porque eso genera enfermedades, genera adicción también, porque aunque no lo crean, el estrés y la preocupación crean como un placebo, como un efecto de bienestar, por lo cual la gente nivela para abajo su vida, ¿sí? La persona exitosa se junta con gente exitosa. La persona negativa o la persona que tiene todo el tiempo la palabra problema en la boca se junta con otras personas iguales. Por eso cada vez se van cavando el pozo más hondo, ¿sí? Bueno, la sugerencia de hoy es: deja de cavar el pozo. Ya no le digas la palabra problema. No digas la palabra problema. Porque no son problemas. Exacto. Si se puede resolver, no es un problema. Yo estuve en coma un mes en el año 2013. Y eso es un problema, ¿sí? Ahora, si a mí me duele la muela, no es un problema. ¿Comprenden la diferencia? Sí, por supuesto. Salí del coma, no sabes si vas a salir del coma. Exacto. No depende de ti. ¿Y cómo vas a salir? Fuerte. Claro, porque a veces lo que hacemos en esas circunstancias, y seguro que todos tenemos alguna experiencia, o muchos tenemos experiencias extremas de la vida, donde con la resiliencia a veces no alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? Nos agachamos al piso, juntamos los pedacitos rotos de lo que quedó, los empezamos a pegar
para seguir adelante con lo que queda. Y así lo hacemos millones de personas todos los días. Y te puedo asegurar que las personas que vivimos así, hemos cambiado y hemos eliminado casi todos los problemas de la vida. No es que no tengamos dificultades, tenemos dificultades como cualquiera, pero no los asumimos como problema. No decir tengo muchos problemas, porque eso es agobiante. Exacto, Daniel. Exacto, ya te baja automáticamente la energía. La energía y la posibilidad de solucionar. Porque acá de lo que se trata es que si tenemos retos, pasemos automáticamente al modo cómo soluciono esto. Stephen Covey. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Te lo voy a explicar con una metáfora de Stephen Covey, el autor de un libro muy conocido que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen Covey puso un gráfico una vez que decía, había un círculo que decía el poder de influencia sobre la situación versus la cantidad de preocupación que tengo en mi cabeza. A mayor cantidad de problemas en mi cabeza, mi posibilidad de resolver ese problema se achica, porque le di entrada a muchos mosquitos dándome vuelta dentro del cerebro. Entonces mi capacidad de acción se achica. Cuando yo amplío la capacidad de acción, por ejemplo, eliminando la palabra problema y la cambio por desafío, por reto, tengo un trámite para resolver o tengo una conversación difícil que voy a mantener, ya me pongo en la acción. Cuando me pongo en la acción, se amplía la influencia mental y ahí puedo disminuir la cantidad de problema. Y aumentar la energía para resolver el problema. Por supuesto. Entonces, eso te dispone también desde los estados de ánimo a que puedas tener, aunque sea una situación muy grave, puedas tener como mayor ancho de banda, mayor amplitud mental para poder ver las situaciones y no quedarte solamente trabado en el problema. Ahí influyen mucho las expectativas. Las expectativas son básicamente la medida de lo que yo quiero que sea exactamente igual a como yo quiero que sea. Pero en la vida, rara vez se van a dar las cosas como nosotros exactamente queremos que se den. Siempre va a haber un margen. A veces la vida nos sorprende y nos da mucho más de lo que esperábamos. ¿Daniel Colombo tiene altas expectativas? No, he aprendido a vivir sin expectativa. Ya no. Ya no. Ahora hago lo que corresponde en el día. Exactamente. Y digo, me gustaría, no tener expectativa no significa no tener anhelos. Ni sueños. Ni sueños, ni meta, ni estas cosas. Pero no es que estoy enganchado en la expectativa. Tengo una frase que le digo a una amiga que tiene mal de amores siempre, y le digo, mira, tu problema, es una amiga en común que ha venido acá algunas veces, tu inconveniente, le digo, no problema, es que le pones como las luces de Navidad a cualquier persona. Entonces, claro, ya la adornaste tanto que la persona, cuando se le quema solamente un foco, ya está. Desilusión total. Desilusión total. Entonces, no le ponga las luces tan rápido, ¿no? Una invitación hace Daniel Colombo. No le ponga tantas lucecitas a la persona esa, por favor, ni al sueño ese. Exactamente. Y para bajar el 90% de los problemas, lo que sí funciona mucho es evaluar cómo estoy en las emociones. Porque las emociones determinan cómo voy a actuar. Si, por ejemplo, yo le pongo la misma emoción a que se me quemó la comida, respecto que tuve un diagnóstico que requiere un tratamiento, estoy mal ubicado. Porque obviamente quemar una comida es una cuestión trivial. Es que de veras dramatizamos todo, Daniel. Exactamente. Entonces, todo lo convertimos en drama. Exacto. Hace poco estuve en una experiencia donde estaban grabando una novela abajo en México, una telenovela, y estuve hablando con los guionistas. Y le digo, ustedes sí que saben ponerle drama a las cosas, ¿no? Bueno, y me dice, acá, bueno, lo que pasa en México, somos un país muy dramático y muy melodramático de todo. Ahora, es muy importante evaluar qué tan melodramáticos somos con nosotros mismos. Sí. Como seres humanos a veces somos muy exagerados con las emociones. Entonces, elegir bien la cuota de emoción y de atención que le voy a poner a cada cosa. Así o mejor, una forma práctica de bajar el 90% de nuestros problemas es no todo es problema. Uh-huh. Él es Daniel Colombo, síguelo en todas sus redes sociales. Gracias por el regalo que hice la vez pasada. 200 libros dio. Entra a sus redes, salúdalo. Daniel Colombo te va a contestar. Podemos regalar 100 más hoy. Ay, caray. Ay. 100 libros más, mi querido amigo Daniel Colombo, a quien ponga la palabra Lozano. En sus redes, Daniel Colombo, Daniel Colombo Comunidad. En cualquier red, me buscan. En todas, busquen Daniel Colombo. Póngale Lozano y le va a mandar un libro. Que venga más seguido, Daniel, por favor. Una pausa. Gracias. Hasta pronto. Gracias por ser tan generoso. Volvemos.
Muy buenos días, doctor César Lozano. Habla con Olga Lucía Ceballos de acá de Colombia, una fiel admiradora. Me encantan todos sus podcasts, sus programas hermosos, me hacen reír demasiado. Buenas tardes, doctor. Es un gusto saludarlo. Le saludo a Iván desde Perú, Tumbes. Felicitarlo porque tiene un excelente programa, por el placer de vivir. Buenos días, doctor. Bendiciones para usted, Joel, y todos los de su programa. Un saludo desde Cuba. Muchos besitos. Saludos a Colombia. Gracias, Lucía. Gracias por estar escuchando. Dice fiel admiradora. Qué bueno. Ella muy bien. Gracias por admirarnos. Muy bien. Que queremos. Y también Iván, que nos está escuchando. ¿En dónde? En Perú. Abrazos en Perú. Y en Cuba, que saludos a Joel y muchos besitos. Gracias. De parte de Arturo y de Fernando. No. Te manden besitos, que no los vas a rechazar. Sí, no, besos. Una señorita. Beso universal. Fue una mujer la que te habló. Saludos. Pero no dejó el nombre. Pero qué bonita voz tenía. Qué bonita voz tiene. Me encantan los cubanos. La gente cubana es linda. Gaby Pérez Islas, tanatóloga de este programa, te viene a decir: oye, cierra ciclos. No los dejes abiertos porque es fuga de energía. En las relaciones, en los trabajos, en las amistades, cierra ciclos. Pero te va a decir cómo. El primero, yo me imagino que es agradecer, Gaby. Gaby, querida, te saludo con gusto. Doctor, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes por el placer de comprender la vida. Y fíjense que algo que hemos oído hasta el cansancio y hoy hasta me parece una frase trillada es esto de cerrar círculos. Todo mundo te dice, es que cierra círculos, ponle fin, ya dale vuelta a la página. Nadie nos dice cómo. Así que pensé que para mencionar este tema en el programa había que ser claros y puntuales como siempre lo somos. Y son 5 puntos los que necesitamos para cerrar ciclos, ya sea con un trabajo que teníamos, con una amistad que nos traicionó, con un ser querido que falleció, con un matrimonio que se terminó. ¿Cómo cerramos ciclos? Primero, punto número 1, agradeciendo. Hasta que tú no agradezcas lo que esa persona o esa situación trajo a tu vida, no vas a estar en paz. Así se empieza todo, agradeciendo. Te mueves en una frecuencia diferente. Después, perdonando. Ay, pero yo no quiero perdonar. Todo comienza con una decisión, decide hacerlo por inteligencia. Perdona todo lo que consciente o inconscientemente te hayan hecho. Y el punto número 3 es que pidas perdón. Ya sé que empiezan a poner caritas porque no nos gusta ofrecer disculpas. Pero es muy importante también porque es una calle de dos sentidos el perdón. Así que te ofrezco una disculpa por haber estado o no sabido estar, por no haber sido lo que tú esperabas, porque las cosas no funcionaran, porque he pensado mal de ti a veces. El cuarto punto es decir lo que siento por ti en este momento, así la verdad. Así o más claro, dice el doctor, ¿no? Pues así hay que decirlo. Te admiro, estoy enojada, te respeto, te extraño, te amo. Lo que tengamos que decir, decirlo, pero ya. Y quinto y último punto es decir adiós. Y adiós es una palabra hermosa, porque ¿a quién te dejo? Te dejo con Dios. Adiós. Por eso no usen sinónimos cuando tengan que despedirse de alguien, porque decirle adiós a alguien es una bendición. Ahí, donde mis brazos ya no alcanzan a cubrirte, te dejo en las manos de quien sí puede hacerlo, de Dios. Eso les digo yo hoy. Adiós y hasta muy pronto, en nuestros jueves, que es nuestro día. Y ya saben que me encuentran en @GabyTanatóloga, Facebook Gaby Pérez Tanatóloga, síganme en Instagram, estamos creciendo como comunidad, estoy muy contenta por eso. Y ahí tienen mi página en internet www.gabytanatóloga.com.mx, ahí subo fotos y también pongo las fechas de mis próximas conferencias. Siempre cercanos. Un abrazo, doctor. Bendiciones. Agradeciendo, perdonando o pidiendo perdón. Así dijo claramente Gaby. Decir lo que sientes a la persona, decir adiós, despedirte. Pero con buena vibra, hombre, no con mala vibra. Estoy de gira internacional. ¿A dónde vamos? A Colima. Este agosto 1, ya pasado mañana en Colima. Vamos a estar en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Las Vegas, Reno, Sacramento, Veracruz, Monterrey, Nuevo León, Salinas, California, Mercedes, Stockton, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Juárez, Chihuahua. Nada más dije lo que es agosto y septiembre. O sea, me falta octubre, noviembre y diciembre.
¿Quieres boletos? Entra a mi página cesarlozano.com. Felizmente Imperfecto, la nueva conferencia de un servidor en gira internacional. México, Estados Unidos, pero también se incluye Caracas, Venezuela, y se incluye también Lima, Perú. Que mi Dios, donde quiera que estés, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.